Ya regresamos aquí a Zona Franca, en este espacio, la mesa de Zona de Juego. Y bueno, pues vamos a hablar justamente de los temas olímpicos. Ya este fin de semana, el viernes pasado, por supuesto, fue la inauguración de estos Juegos Olímpicos de Río 2016. Y bueno, pues desde el fin de semana, el día de hoy también, por supuesto, ya ha comenzado esta actividad a nivel internacional, ¿no? Por supuesto, con pues historias que se van generando, que van saliendo en el transcurrir de estos días y que sin duda alguna, bueno, pues marcarán de alguna manera esta historia deportiva, ¿no? Ahorita para hablar, bueno, pues tenemos a Javier Bravo, Luis Castañeda, para hablar de pues los pormenores que se han generado hasta el momento, en donde, bueno, pues primero vamos a enfocarnos sobre todo en la participación de los guanajuatenses que han participado hasta ahorita, ¿no? 12 ya entraron en actividad, uno la tiradora Goretti Sumaya, tiro deportivo, son pues por supuesto competencias pues de un día, ¿no? En donde, bueno, pues los trabajos luego suelen ser más complicados porque es un solo momento y miles de factores que hay que combinar y bueno, pues todo se reduce a eso, ¿no? Y bueno, por el otro lado, Jorge Quiñones en deporte conjunto, en voleibol, en donde bueno, pues también debutó ante el anfitrión. Goretti Sumaya lamentablemente no le fue nada bien, terminó en lugar 24 de su prueba de rifle de aire de 10 metros y pues se quedó a 2 puntos de calificar a la final que se realizó ese mismo día, ¿no? Ahí está Goretti Sumaya, lamentablemente, bueno, pues le fue mal en este inicio. Bueno, Goretti que viene de una preparación importante, pero yo creo que finalmente hay una distancia en la competición. Muchos hubiéramos esperado que tuviera un mejor lugar. Yo creo que está en esos linderos. El tema es que la diferencia y los resultados que pudieran tener en una competencia panamericana, yo creo que eso es importante decirlo. Hay muchísimos deportistas mexicanos que llegan hasta esos niveles, hasta el nivel panamericano, con muy buenos resultados, pero ya el nivel olímpico hay una brecha importantísima en los niveles. Hay una brecha que Goretti en este caso pues protagonizó. Si bien es una de las mejores del continente, pues es difícil en este caso refrendarlo ya en una olimpiada donde tienes competidores europeos que son los reyes de este deporte, ¿no? Es importante mencionarlo. Buena la participación de Goretti porque es importante que ella siga trabajando y siga buscando el nuevo ciclo olímpico. Creo que ahí es donde el sistema de deportivo mexicano se pierden muchos deportistas en ese proceso. Cuando tienen una participación quizás que pudiera llegar a finales o pudieran quedar en preliminares, para el siguiente ciclo olímpico pudieran tener un nivel mucho mayor y entonces tener una participación más destacada. Pero el sistema a veces no termina por complementar los ciclos y se pierden muchos deportistas mexicanos. Ojalá no sea el caso de Goretti, ojalá siga adelante. Así es, su ventaja, por supuesto, es la edad, ¿no? Es una muy joven, tiene 20 años apenas, entonces, bueno, tendrá más oportunidades. Así es, y a fortalecer el tema psicológico, ella misma lo reconoce, ella sola se puso pues estas barreras y esta autopresión, que así lo denomina ella misma. Y bueno, al final de cuentas, pues este tema es el que termina a lo mejor por ponerla un poco nerviosa, por presionarla más, pero bueno, que sin duda alguna va a ser un tema que le va a servir pensando justamente en un ciclo olímpico, pues bueno, ya tiene la experiencia de la parte mental que sin duda alguna va a tener que trabajar esta joven, muy joven Goretti, que sin duda alguna si destacó en Río de Janeiro, ¿por qué no pensar en que en el siguiente ciclo olímpico puedas tener un rol ya mucho más exitoso y protagónico? Así es, le damos la bienvenida también por supuesto a Luis Hernández. Goretti que viene pues de todo este proceso, ¿no? Desde Olimpiada Nacional, de hecho ella cumple con la edad para participar todavía ahora en el Nacional Juvenil, pero bueno, pues qué mejor, ¿no? En lugar de competir en el Nacional, en la Olimpiada, pues lo estás haciendo en unos Juegos Olímpicos, ¿no? A pesar de que el resultado no fue el deseado, ¿no? Efectivamente, Luis Omar, gracias por la invitación de nueva cuenta. Reitero lo que se ha mencionado en la mesa, coincido mucho contigo. Una gran ventaja que tiene Goretti es la edad, cumpliría 19 años en este 2016. Llegar a unos Juegos Olímpicos a esa edad, con el antecedente de haber sido un oro en los Juegos Panamericanos de Toronto, es destacado. No cualquier atleta puede presumir ese palmarés en tan corta edad. Sin embargo, también coincido con nuestro compañero Luis, falta una gran labor psicológica en el caso de Goretti Sumaya, principalmente porque no pudo con la, podemos llamarle presión, con la experiencia, con la adrenalina que evidentemente genera
una experiencia de este nivel. Duele para México porque el caso de Goretti era una casi promesa de medalla. No podemos decir que estaba asegurada, porque en el deporte pues nada puede ser seguro hasta que se termine una competencia. Pero Goretti era una de las aspirantes más serias a poder haber obtenido un metal. Tristemente para Guanajuato, bueno, le toca probar las mieles, podríamos llamar, no del fracaso, pero del objetivo no alcanzado. Que también eso, pues para Goretti va a ser bastante benéfico a largo plazo, ¿no? Ya va a tener esa experiencia de haber triunfado en Toronto y también la experiencia de haberse equivocado en Río. Así es, y bueno, pues justamente ya reiniciará el proceso, por supuesto, buscará mundial, en Mundial de Tiro Deportivo, tendrá las Copas del Mundo, como lo ha venido pues también realizando Alejandra Zavala. Un poquito más adelante vamos a hablar de ella también, por supuesto, se quedó a nada de la medalla, y que bueno, pues en su momento también representó a Guanajuato. Volverán los Juegos Panamericanos, Centroamericanos, y me parece que ahí es donde Goretti debe de mantenerse, y bueno, pues pensar justamente en regresar en Tokio 2020, pues para pues tomar esa, por llamarlo de cierta manera, esa revancha, ¿no? Lo que no pudo realizar en estos Juegos Olímpicos. Hay un paréntesis importante, que es el seguimiento de la Dirección de Alto Rendimiento por parte de CONADE. No es el mismo seguimiento que se hizo en Londres 2012, donde de alguna manera el trabajo de esta dirección, de esta área, bajo instrucciones de Bernardo de la Garza, digo que no era un tipo mucho menos enlazado con el deporte, pero al menos se hizo llegar de gente importante. La parte psicológica fue importantísima. El acompañamiento que se dio a los deportistas en aquella Olimpiada fue fundamental para tener la segunda mejor cosecha en la historia. En estas Olimpiadas, la Dirección de Alto Rendimiento no está encabezada por alguien que está dentro del Ágora Deportiva. Es alguien allegado a Alfredo Castillo, el director general de CONADE, que no tienen ese mismo fuelle. El seguimiento no es el mismo. Entonces, ojo con este sector psicológico, con esta parte y con este tema, cómo va a estar trabajándose con los demás deportistas, cómo va a estar influyendo. Porque es una de las grandes ausencias que ha tenido el seguimiento de CONADE en este último tramo. Uh-huh. La verdad no me sorprendería mucho, porque mucho se dejó de lado en el seguimiento de la preparación de los deportistas entre la Dirección de Alto Rendimiento y las federaciones deportivas. Claro, y que no pase, por supuesto, como por ejemplo la clavadista Caro Mendoza, ¿no? Que bueno, pues fue a Londres como con 18, 19 años, y bueno, para este proceso pues ya no figuró. Muchos se perdieron. Claro, y todo por esta pugna, ¿eh? Y ojalá que en 2020 estemos hablando de estos mismos atletas, pero ahora sí con logros evidentes, y no que sean unas promesas que vimos en Río de Janeiro y que, bueno, tristemente no terminan por cumplir este ciclo de grandes talentos y de grandes objetivos a obtener una medalla, ¿no? Así es, el tiempo dirá justamente esta situación. Y bueno, por otro lado, también Jorge Quiñones tuvo participación no la deseada, jugó muy poco tiempo, únicamente en el tercer set, en este partido en donde México pues vendió cara a la derrota, cayó 3-1 frente al anfitrión Brasil, que bueno, pues sabemos, eso también es una potencia, ¿no? En voleibol, tanto voleibol de sala, voleibol de playa. Y bueno, pues sorprendió el equipo mexicano. Primero se llevó la victoria 25 puntos contra 23 en el primer set, sorprendiendo, me parece, a propios y extraños. Pues el equipo que pudimos ver aquí en León, Guanajuato, figuras como Pedro Rangel, por supuesto, Daniel Vargas, pues sin duda alguna, pues conformó un gran equipo, se llevaron ese set. Y ojo, porque a pesar de la derrota, pues me parece que ese set puede ser clave. Son 6 equipos en el grupo, 2 potencias. Me parece un grupo muy complicado para México. Pero si por ahí sorprende, califican 4 equipos de 6 en este sector. Y importan mucho en los partidos que pierdas, los sets que hayas ganado. Ahorita México fue el único equipo que de los que perdió, de los 3 que perdió, que ganó un set. Entonces, esto puede ser clave para las siguientes actuaciones. No, mañana justamente vuelven a jugar el equipo mexicano. Luis Omar, si hablábamos de que Goretti tenía tal vez la presión de ser una posibilidad de medalla, la ventaja de este equipo mexicano de voleibol es que nadie los puede considerar como una potencia para estar peleando las medallas. Lo que demostraron ayer contra Brasil fue mucha clase. Tal vez les falló un poco el temperamento al momento de definir algunas jugadas que hubiesen dado la vuelta a la historia que estamos hablando ahora, pero muy buena base de juego que tiene el equipo mexicano. Escuchábamos a Jorge Azair durante el partido dándole indicaciones a sus jugadores, y principalmente era: todo lo estamos haciendo bien, el pase está bien, la colocación está bien, el remate está bien, no hemos tenido suerte, pero hay que seguir, les decía, lo que sigue. Incluso había equivocaciones del equipo mexicano y Azair hacía la seña de lo que sigue, vamos a seguir
seguir jugando. México lo hizo muy bien. Evidentemente que no podías esperar una victoria holgada de parte del equipo mexicano porque tenías enfrente una potencia y al país sede de los Juegos Olímpicos. No es cualquier cosa enfrentarte a Brasil, pero muy buena base de juego y sí da elementos para ilusionarse, tal vez no con una medalla, pero sí para lograr hacer historia en el voleibol de los Juegos Olímpicos. Así es, los otros equipos por su, mañana enfrentan a Francia, también están Italia, Estados Unidos, Canadá y por supuesto el equipo brasileño son los que conforman este grupo. Insisto, esa parte va a ser fundamental, ¿no? A lo mejor te puedes llevar las derrotas, pero si perdiendo, no es lo mismo perder 3-2 a 3-0, ¿no? Esos dos sets ganados, en caso en una hipotética derrota, te pueden dar el pase en la siguiente ronda. Y siempre va a ser un orgullo, digo, como mexicanos y aficionados al deporte, ver que te le plantes así justamente a quien es el que está jugando en casa, el quien está recibiendo los Juegos Olímpicos. Y además que dieron un primer set, como lo dijo Luis, lo jugaron por nota, hubo muy pocos errores y con bastante autoridad del conjunto mexicano, que tiene mucho que ganar y muy poco que perder, como lo menciona Luis, porque bueno, pues seguramente hablaremos más adelante del equipo mexicano que logró vencer en un set a Brasil y que logró, bueno, por ahí tener interesantes resultados en los Juegos Olímpicos. Me parece que el conjunto de voleibol sigue haciendo historia porque ya lo está haciendo al regresar a estos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, ¿no? Así es. A ver cómo lo va, insisto, mañana enfrenta a Francia, también una selección, perdió 3-0 contra Italia, pero bueno, pues los franceses tampoco serán pues un equipo sencillo, ¿no? Vamos, es un grupo dificilísimo. Tal vez el equipo que al cual se le puede dar más batalla. Sí, bueno, yo creo que si hay un dote que tiene este equipo mexicano, es que el voleibol en México debe tener en estas Olimpiadas un reflector mayor. Mucho se habla de las pocas oportunidades que hay en México, pero sí las oportunidades que se abren puertas afuera. Y yo creo que el caso de Quiñones, Leonés por supuesto, es un ejemplo a seguir que varios de estos jugadores deberán replicar, ¿no? El buscar nuevas puertas, el buscarse las ventanas en otros países que quizá nos puedan dar esa plusvalía a la hora de conformar este tipo de selecciones. Pero también, pues yo diría una cachetada de un guante blanco con las autoridades deportivas mexicanas, que todavía, aún cuando es un deporte que tiene tantas prácticas a lo largo y ancho del país, en cada patio de cada escuela, ¿no? Porque hablaba, por ejemplo, con un directivo hace poco y me decía, bueno, es que el fútbol tiene la limitante de las dimensiones, claro, pero el voleibol y el básquetbol es sin duda, los dos son sin duda seguramente los dos deportes que más se practican a nivel escolar y sin embargo menos oportunidades tienen ya a nivel profesional. Entonces ahí es donde Quiñones creo que tiene mucho que transmitir ya a estas alturas, a estos niveles de competencia que los vive y que los vivió, perdón, ya en este momento no, ya en una etapa, un ocaso de su carrera, pero que en algún momento lo vivió altísimo, en altísimo rendimiento. Entonces yo creo que estas Olimpiadas deberán significar mucho en la profesionalización de este deporte. Y la profesionalización, y evidentemente con los federativos que deberán de entender que estos son los niveles que debe de tener el voleibol mexicano, ¿no? Y no tantas ausencias a lo largo pues de tantos años. Justamente pues todo lo que pueda traer justamente de todo lo aprendido. Sabemos que jugó en Europa, en competencias internacionales, la única que le faltaron los Olímpicos a Jorge Quiñones, y eso traducirlo ahora aquí en la ciudad, ¿no? Aterrizarlo aquí en León, Guanajuato. Sí, efectivamente, y coincido con la estadística. Hay un dato muy puntual de que hay más canchas de básquetbol y voleibol que canchas de fútbol en el territorio mexicano. Evidentemente, hablamos del problema de las dimensiones. Pero ahora que Jorge Quiñones vuelva, sea cual sea la experiencia que tenga en Río, indudablemente, y por el don de gente que también lo conocemos que tiene, sí, indudablemente va a poder compartir toda su enseñanza de este deporte. Espero yo que en un futuro podamos estar hablando de una realidad completamente distinta del voleibol mexicano gracias a la labor de esta generación de jugadores, ¿no? Como nos pasó en el básquetbol con los 12 guerreros, que tal vez antes del campeonato preolímpico del Mundial en España, muy poca gente estaba metida al 100% con el tema de la Selección Nacional de Baloncesto. Después de estas actuaciones, pues más gente, una fanaticada real se creó gracias a los resultados. Esperemos que en el voleibol pueda hacer una historia similar. Este tipo de deportes están demostrando que hay calidad en nuestro país y obviamente esperamos que ese seguimiento se pueda dar para que esa experiencia pueda ser el futuro del deporte mexicano. Así es, esta semana continúa su participación Quiñones, insisto, mañana juega contra Francia y
después, 2 días después, tendrá otro enfrentamiento. Mañana también tiene actividad de Bagurrola en la categoría de menos de 58 kilogramos en halterofilia. La otra de las guanajuatenses que tendrán participación. Y también el 12 también entra en actividad Liliana Ibáñez en los 50 metros libres. Y bueno, pasando a resultados ya del resto de la delegación mexicana, pues me parece, más allá de pues algunas eliminaciones complicadas desde en primera instancia, las primeras rondas, pues me parece que lo más destacado, por supuesto, lo de Alejandra Zavala, ¿no? La ex representante aquí del estado de Guanajuato, ahora con Jalisco, pues que se quedó a solamente un punto y una décima de alcanzar la medalla de oro. Ahí en la prueba de pistola de aire de 10 metros, Alejandra Zavala se quedó en el cuarto lugar, después de que había hecho también una gran ronda de calificación. Su récord final, su score final fue de 157.1, insisto, a un punto y una décima de la medalla de bronce. Ojo con estos resultados, ¿eh? Ojo con estos resultados, yo insistiría, el papel de la dirección de alto rendimiento de CONADE, yo creo que va a ser fundamental. ¿Por qué lo recalco tanto? Porque es la diferencia que hay del deporte mexicano tratado de alguna manera como un enlace, es decir, CONADE como una especie de mediador entre las federaciones y el alto rendimiento. En esta ocasión no se está haciendo ese seguimiento. O sea, hubo un viraje tremendo a partir del 2012, cuando sale Bernardo de la Garza y renuevan toda la plantilla de CONADE. Jesús Mena no tuvo ni siquiera con tiempo de conformar un equipo, y Alfredo Castillo lo ha hecho, pero con allegados que lo han acompañado en su carrera policial, no en carrera deportiva. Y el distanciamiento que hay entre las federaciones y CONADE está marcando estos resultados. Son esperanzas de medalla, estaban presupuestadas y no se están logrando por la mínima diferencia. Entonces, esto me parece que es un indicador que hay que seguir. Todavía faltan más competencias, faltan todavía promesas de medalla, pero también tenemos el caso de Aida Román, que, vamos, no le fue bien, y tiene mucho que ver el papel que juega la dirección de alto rendimiento con las federaciones. Ojo, mucho ojo con esto. Ahora, también el tema influye al final de cuentas el tema político, porque es una transición, sin duda alguna, del 2012 hacia acá. Si pensamos en sexenios, estaríamos pensando en las siguientes Olimpiadas para 2020, con 2 años en la administración federal. ¿Qué va a pasar con todas estas promesas de medalla, con todos estos deportistas que se quedaron a 1.1 puntos de poder acceder a los metales, con esta selección de voleibol que está otra vez reclamando reflectores? Habrá que también dar un seguimiento en la parte estructural del deporte mexicano para ver cómo se van a seguir encauzando estos talentos que ahí están, ¿no? Ahí está la delegación mexicana participando en Río de Janeiro. Y también de deportistas que a lo mejor pues no tienen tantos esos reflectores, ¿no? Me parece que incluso, a pesar de que no tienen tanto apoyo, atletas como Aida Román, varios clavadistas, están en el, digamos, en la mira, ¿no? De estos deportes individuales. Pero hay otros como la velerista Demita Vega, el caso del tenista Santiago González, ¿no? Me parece que son deportistas que pues todavía tienen menos reflectores que estos, insisto, los clavadistas, Pablo Espinosa, Dolores Hernández, y que, bueno, pues de por sí es complicado, en esta situación aún es más. Ojo, compañeros, también hay un detalle: si bien la política deportiva en este caso es fundamental para el buen desarrollo de un atleta, por concentraciones, por viajes, por equipo, por lo que se necesite, ¿no? Todo es dinero a final de cuentas, también en el mundo deportivo. Pero ¿qué pasa con las actitudes de ciertos atletas? Por mencionar el detalle, hablamos de Aida Román y sí criticamos la labor de Alfredo Castillo, que siempre hemos sabido hay un pique en particular entre Comité Olímpico, Aida Román y Comisión Nacional del Deporte. Pero las declaraciones que da Aida Román después de su pifia, es una pifia tremenda, su último tiro. Necesitaba tirar un 9 y tirar un 5. Efectivamente. En sus declaraciones ella dice: yo no le debo nada a nadie. ¿Perdón? Yo creo que le debes mucho a mucha gente, empezando por el país entero. Estás representando a México, no estás representando a Aida Román. Podrá decir, sí, vengo a hacer una labor individual si quieres, aunque en esa prueba era la prueba por equipos. Pues empezando por ahí, también le debe mucho a sus compañeros. Su tiro fue el que terminó dejando sin posibilidades de avanzar a México. Vamos, es una equivocación tremenda la de Aida Román, deportivamente hablando, y después mediáticamente. ¿Qué pasa? Que hoy todas las portadas, una gran parte de las portadas específicas para los Juegos Olímpicos de los medios en México, pues revientan a Aida Román. ¿Y qué pasó hoy con Aida, Luis Omar? Oye, Aida falló en la prueba individual,
indudablemente ahora sí está en deuda con México, con sus entrenadores, con sus compañeros, con todos esos apoyos que a regañadientes se le dieron, ahora sí está en deuda. Creo que me parece que son dos extremos, ¿no? Muchas veces se habla de que, por ejemplo, el lugar de Goretti Sumaya 24 del mundo y se hace referencia pues a que pues cómo aplaudir un lugar 24, ¿no? Pero creo que, insisto, son los dos extremos. Por un lado, pues reconociendo que un deportista entrega el máximo y a pesar de que no le fue como esperaba, pues entregó su máximo esfuerzo. Y en este caso, pues vemos que es un error garrafal, ¿no? De Aída Román, en donde, pues más allá de que, por supuesto, pues se le reconoce toda la entrega que ha hecho a lo largo de su trayectoria, también se ha quedado cerca del... consiguió... si no medalla recuerdo, de plata, fue medalla de plata en Londres. Ahí, digamos, ya había cumplido hasta cierta manera con todo su trabajo durante su trayectoria, pero me parece que en esta ocasión, pues sí, pecó de soberbia y quedó, la verdad es que sí quedó mucho adelante. Bueno, me parece que más que siquiera la culpa, porque creo que se lo cuente finalmente los resultados, cuando lo refrendas en equipos e individual. Cuando al final es una mala actuación, entonces ya el problema no son los demás, el problema eres tú, ¿no? Claro. Creo que eso es elocuente. Pero sus declaraciones y la forma en la que se condujo durante estos años tiene que ver con ese distanciamiento. Yo creo que es ilustrativo lo que ella menciona, es ilustrativo de las circunstancias que está pasando el deporte mexicano. Un deporte mexicano que no deja de estar pendiendo de un hilo, el hilo de CONADE. Claro. Sí, todas las federaciones, a excepción de la de fútbol, dependen económicamente de la CONADE. Y el momento en el que CONADE corta ese hilo y dice, no más recursos, están haciendo turismo deportivo, no están haciendo el trabajo como debe de ser, y transforma un problema que quizás pueda ser político, que pudo haber sido arreglado de manera política, lo transforma en un asunto de fiscalización. Y entonces ahí es donde le cortas por tajo el sustento económico del desarrollo de muchos deportistas. Tal vez no Aída Román, pero es el resultado constante que estamos viviendo. Lamentablemente, las expectativas están cayendo cada vez más, cada día. Y es ilustrativo, te digo, es ilustrativo de una relación mal acompañada, mal instruida y mal estructurada. Así es, por lo pronto la actividad de los mexicanos continúa. Hoy puede ser, están compitiendo en estos momentos Iván García y Germán Sánchez en la plataforma de 10 metros. Y bueno, pues ahí podría ser la primera medalla para la delegación mexicana. Me parece que si no llega la medalla en esta prueba, sí podemos estar hablando que se están teniendo unos malos Juegos Olímpicos. Habrá que esperar, pero sí ya pues es cosa de urgencia, ¿no? Para que México por lo menos consiga su primera medalla, ir pensando en igualar pues la actuación en Londres 2012, en donde se obtuvieron 7 medallas en total. Vamos a ir a una pausa y volvemos todavía con más aquí en Zona de Juego.